nuestros estimados latinos que están mirando este video. Mi nombre es David de Alba, yo nací en Cuba y yo fui el único artista cubano que fue contratado como el cantante principal bilingüe en el famoso nightclub de San Francisco que se llamaba Finocchio Club. En agosto 14 de este año, a las 3:30 de la tarde, en el Cultural Arts Center, que está dentro del Boulevar Mall en Las Vegas, yo voy a hacer una presentación especial, es como un musical play del show dedicado al Finocchio Club. En ese show voy a cantar algunas de las canciones que yo hice a conocer en ese entonces en español y en inglés, y voy a traer diferentes actuaciones de los artistas que estaban trabajando conmigo en ese entonces por medio de videotapes. Casi todos ellos ya están del otro lado y yo actuaré como el locutor del show. También tengo algunas narraciones de anécdotas que pasaron en los camerinos, muy curiosas y bonitas, las voy a narrar. Al final del show yo saldré imitando a la famosa cantante americana Liza Minnelli, que es la hija de Judy Garland, y voy a cantarles Cabaret y New York, New York. Este es un show para personas que aprecien un acto de clase y de canciones de los tiempos del 50, 60 y 70. Recuerden que no esperen hasta el último minuto. Ahora compren los tickets llamando al Cultural Arts Center, que está en Sada Boulevard Mall, sabiendo que el show va a ser agosto 14, domingo a las 3:30 de la tarde. Pero en la pantalla se le pondrá la información para que ustedes llamen con tiempo y reserven sus boletos de manera que puedan tener los mejores asientos ese día. Yo estoy muy contento de estar aquí y estoy muy contento en mi mente visualizando que ustedes vendrán a apoyarme, y quizás muchos de ustedes me hayan visto en San Francisco, porque yo cuando cantaba la canción La Virgen de la Macarena, muchas veces me decían los miembros de la audiencia que ellos me habían visto cantarla, y es la bella canción que es: de noche cuando me acuesto le rezo a la Virgen de la Macarena, y allí solita en mi cuarto a mi virgencita le cuento mis penas. Esa es una de las tantas que cantaré. Muchas gracias y por favor apóyenme y vengan, porque van a tener un buen rato conmigo y con ese show. Gracias y que Dios los bendiga a todos ustedes.